Mi nombre es Víctor Ismael Silva, cumpliré 83 años el mes de mayo. Estoy acá, vivo solo, alquilo un ambiente. Mañana debo estar con la médica de cabecera a las horas 18 en la calle Coronel Vitt, entre España y San Martín. Y necesito una persona que me acompañe mañana, una persona que me acompañe para subir y descender y después volver a tomar el remis, en razón de que tengo dificultad de disminución de la vista por cataratas y también por un accidente que tuve el 10 de febrero con la inflamación de la hernia inguinal, que me dificulta el movimiento, el desplazamiento por mí mismo. Y también para que esta persona escuche como oidor lo que dirá la doctora al ver los papeles para el cambio de médico de cabecera y luego grabarlo y enviarlo a otro teléfono. Entonces, para mañana, jueves, a las 18 hasta 19:30 aproximadamente, máximo las 20, estaría libre. Mi domicilio está en San Martín, entre Gorriti y Araos. Mi número de teléfono es 3873-352499. Si alguna persona puede acompañarme en esas horas mañana, en ese tiempo agradecería infinitamente que se comunique conmigo. Muchísimas gracias. Próximamente, después del lunes 29, está previsto el turno de PAMI en Orán para el tratamiento de las cataratas con la doctora de apellido Pintado. Esa es la segunda visita y la tercera, que sería en junio o fines de mayo, será la cirugía de cataratas, al menos de un ojo. Hoy he recibido noticia de un auto que me llevaría, es un remis de gente conocida, en 60.000 pesos, que es lo más bajo, en razón de que otros cobran 90, 100, 120, 140 mil pesos aproximadamente. Este es el 60.000 pesos. Este es mi número de CBU. Si alguna persona puede colaborar con algo para el combustible y los gastos de los 60.000 pesos del viaje, que será para después del lunes 29 de este mes de abril a Orán. Puedo dar más datos, los cuales se pueden obtener por teléfono en el número 3873, que es mi número, 3873-352499. Y también se puede recargar más información e incluso quien quisiera colaborar con alguna aportación en especie, como alimentos o medicación. Yo uso 102 años, total magnesiano, por la edad, para estar en buenas condiciones, y algunos otros alimentos y suplementos. La calle Cornejo. Cornejo 374, pueden dejarlo. 374. Sí, pueden dejarlo en un negocio color rojo. Soy conocida del señor Silva, así que me lo pueden traer, algún alimento, ya sea un fideo, un arroz que tengan para donar, y yo se lo acerco a él. Muchísimas gracias a cualquier persona y a todos los que vean, los que escuchen.